cuidado, 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 cuidado. Hola, este video va a ser un poco diferente a los demás. Sé que este tema ya pasó, han pasado un par de semanas, pero realmente quería hacer el video. Pero quería esperar, porque si lo hacía en el momento en el que estaban pasando todo este tipo de cosas, iba a estar frente de la cámara como súper enojada y no era la idea. Muchos sabrán de esta situación y muchos otros no. Les voy a contar un poco resumido, pero si lo quieren ver bien a detalle, vayan al video de Julianero, que les voy a dejar el link en la descripción, que ahí está todo contado detalle por detalle, digamos. Fuimos a La Plata, nos estábamos terminando de preparar con los chicos, faltaban literalmente 5 o 10 minutos para salir al escenario y ¡pum! Se cortó la luz. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. Nada, resumiendo, preguntábamos y nos dijeron que el corte de luz era general, o sea, en toda la ciudad, y que iba a durar como 3 o 4 horas. Entonces, la producción tomó la decisión de posponer la función, no cancelarla, posponerla, o sea, pasarla para otra fecha. Resulta que nada, intentamos salir por la puerta de adelante, o sea, por la puerta principal. Me acuerdo que yo estaba primera y vi solamente 10 chicos, sí, bueno, sí, hay 10 chicos, es súper controlable. Es algo que se puede controlar, nos podemos sacar fotos con esas 10 personas. Pero de repente, no sé, pasaron 4 o 5 segundos y se vino una manada de gente que realmente era imposible controlar. De hecho, me pegaron una piña, un seguidor. Obviamente no fue queriendo, no me quiso lastimar, pero con todos los empujones que empezaron a dar los chicos cuando se amontonaron, tenía el celular en la mano, movió el brazo así para arriba y pum, me la dio acá en el labio. Entonces, cuando me dio la piña, yo dije, chicos, por acá no podemos salir ni a palo, y me fui para atrás y nos volvimos. Salimos por otra salida de emergencia que estaba a la vuelta y no sé cómo habían algunas madres que sabían. Y bueno, nada, nos empezaron a insultar, nos empezaron a grabar. ¿En serio? Horrible, ¿eh? Nos estaban insultando porque no salimos afuera a sacarnos fotos con los chicos. Entonces intentamos explicarles que era difícil, que era imposible, y como que no entendían. Si no es nuestra culpa, es culpa de, del... No, pero mínimamente nos están esperando, pueden saludarnos. Son 20. Recién salieron a pegarme una piña. Sí, son 20 chicos. Intentamos, intentamos salir por ahí chicos, y no pudimos. Y tuvimos que salir por son acá. Nenas, che, en serio. Entonces nos subimos arriba de la camioneta. Cuando nos subimos arriba de la camioneta, yo le dije a mi productor, vamos a ponerle un nombre ficticio, Raúl. Yo le dije a Raúl, che, Raúl, quedémonos un toque acá para que vengan los chicos y saludemos un toque, dije. Y los chicos dijeron, sí, hagamos eso. Entonces, bueno, desde la camioneta empezamos a saludar, qué sé yo, y los padres aún así seguían como insultándonos, nos hacían fuck you desde lejos. Y nada, hubo un re quilombo, nos pusimos todos súper nerviosos. Resumiendo, eso fue un poco lo que pasó en La Plata. La realidad es que no esperábamos volver a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque pensamos, no, bueno, los padres deben estar enojados porque no dimos la función, porque tampoco el teatro no nos dejaba hacer un meet and greet, entonces no hubo meet and greet en La Plata. Deben estar enojados porque capaz que la fecha en que se pospuso la función, esa fecha justo ellos no pueden ir y tienen que devolver la plata y tienen que hacer un trámite. Y yo digo, bueno, es quizás entendible que les rompa un poco las bolas y que estén un poco enojados. No es justificación para insultarnos en absoluto, pero yo dije, bueno, fue un quilombo y lo entiendo, entonces entiendo que estén enojados. Como dije antes, no nos esperábamos que vuelva a pasar y realmente no pensamos que podía llegar a ser peor que eso. Después de todo esto, pasó creo que una semana y fuimos a Banfield. En Banfield salió todo genial, hubo meet and greet porque el teatro nos permitía hacerlo. Hicimos la función, los chicos se cagaron de risa, estuvo todo re bien. Intentamos salir por la puerta principal como hicimos en La Plata, no pudimos porque realmente no se podía pasar por ahí. Si ven los videos, era imposible pasar por ahí sin que salgamos lastimados. Entonces salimos por otra puerta que estaba a, no sé, 20 metros de la puerta principal. Salimos y nos metimos directamente en la camioneta. Pero nos quedamos unos minutos para que los chicos se den cuenta que estábamos ahí y empezamos a saludar desde la camioneta. Porque evidentemente es mucho más seguro que nosotros estemos en la camioneta, abramos la ventana y empezamos a saludar y hablar y sacarnos un par de fotos desde adentro, que no nos pueden hacer nada. Resulta que estuvimos como 10 minutos o 15 minutos tipo ahí hablando con los chicos. Habían padres que nos filmaban y nos pedían saludos para, no sé, para los hijos, para lo que sea. Y los filmamos, hablábamos con los chicos, estaba todo súper genial. Cuando de repente empezó a ver como de lejos que habían padres que nos estaban haciendo fuck you y nos estaban puteando desde lejos. Y cuando vi eso, yo, sinceramente, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, no sé por qué nos están insultando, si estamos saludando y nos estamos sacando fotos, no sé qué es lo que quieren. Pero bueno, lo dejé pasar. Yo seguía hablando con los chicos, seguía agarrando sus regalos, hablando, filmando videos de saludos. Los chicos estaban atrás, en la parte de atrás, en las ventanas, saludando también. Todo estaba bien, hasta que en un momento vi que los chicos, o sea, los fans, empezaron como a alejarse un poco de la camioneta y se empezó a rodear
todo de padres. Padres literalmente violentos, queriendo romper la camioneta, queriendo romper los vidrios. O sea, hasta literalmente había una mujer que estaba intentando romper el retrovisor. Se escuchaban desde dentro de la camioneta golpes, pum, pum, pum. Había madres que se ponían adelante de la camioneta sin dejarnos pasar y tipo estábamos tipo parados, no es que estábamos queriendo avanzar. Ahí, insultando al padre. Mirá. No se puede creer, los padres. Y fue en ese momento en el que me agarró como un ataque a mí. De empezar a insultar, me puse como súper nerviosa, me alteré. De hecho después me puse a llorar de lo nerviosa que estaba. Odio llorar enfrente de la gente. Y siempre que puedo me lo guardo para mí y llego a mi casa y lloro en mi casa. No lloro enfrente de nadie. Y les juro que cuando salimos de ese lugar sentí una angustia, una bronca, una impotencia acá que me puse a llorar. Me pone nerviosa, boludo, pero... No llores. Desde que arranqué con YouTube, todos los eventos, los shows que tuve, nunca sentí tanto miedo como sentí esa vuelta, se lo juro. Eran padres que estaban realmente súper enojados. Algunos simplemente insultaban desde lejos. Otros se notaba que lo que estaban buscando era golpearnos, ¿entendés? O sea, estaban enojados no solamente con nosotros, con absolutamente toda la gente de producción que, what the fuck, no tienen nada que ver. Con nuestro chofer, con nuestro conductor. Le querían pegar a nuestro conductor. O sea, what the fuck. Y me acuerdo que había una que dijo, voy a llamar a la policía. Y yo digo, negra, si llamas a la policía, te va a llevar a vos, a tu hijo y a todos los que están golpeando la camioneta, no a nosotros. Lo que quiero hacer en este video, además de contarles lo sucedido, es responder un par de cosas que nos decían los padres y quizás también informarlos a ustedes, porque creo que acá hay una confusión muy grande de cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo comienza desde que pisamos el teatro, firmamos los pases del meet and greet, firmamos las remeras, firmamos las fotos, los pósters, nos preparamos, ensayamos un poco antes, hacemos la función y cuando nos bajamos del escenario, ahí termina nuestro trabajo. Sé que hay una cuestión cultural, tradicional, de que cuando vas a ir a ver una obra de teatro y te quedas esperando una hora afuera, salen algunos actores y se sacan fotos. Pero en este caso es diferente porque se genera un cierto fanatismo, una cierta desesperación que es peligrosa. Yo entiendo que quieras ver feliz a tu hijo, yo entiendo que quieras que nos saquemos una foto con él, que hablemos con él 5 minutos, que tenga algo firmado nuestro, y lo entiendo, eso es obvio. Pero golpeando una camioneta y queriéndonos pegar, insultar, no es la manera. Como dije antes, lo que quiero hacer en este video es contestar un poco las cosas que nos decían los padres. Empecemos por partes. Muchos padres, no solo ahí, igual lo dicen todo el tiempo, nos dicen, es solo una foto, es solo una foto. Señor o señora, entiendo que es solo una foto con su hijo, pero es una foto con su hijo y una foto con todos los demás. No vamos a hacer preferencia por su hijo. De hecho, el otro día Gonza se puso a discutir con una madre al salir de una función, fue una verga todo, que le decía, pero era solo una foto, yo no tengo tiempo. Y no manejamos nuestra vida en base a su tiempo, señora. Y Gonza le decía, ni yo ni los chicos vamos a hacer preferencia por tu hijo. No vamos a bajar, sacarnos una foto con tu hijo y volver a subir. No tiene sentido. Vamos a tratar a todos los chicos por igual. Entonces no es solo una foto, es solo una foto con tu hijo y una foto con todos los demás que están alrededor de tu hijo. Uf, ya me estoy enojando. Otra cosa que nos decían era, estamos esperando afuera hace 3 horas. Señor, no podemos salir, nos lastiman. Esperá, dale, violento, dale. ¿Por qué? Nos cagan la mano, no podemos salir. 3 horas esperando, corre. Mirá. Ustedes al comprar la entrada, compran la entrada para ver el show, para ver la función que estuvimos 2 meses y medio ensayando, para ver la historia que queremos mostrar, para dejar el mensaje que queremos dejar, no para salir afuera y sacarnos fotos con todos. Porque si vos no pudiste conseguir el meet and greet por alguna cuestión económica o porque se agotaron rápido o por alguna razón X, y de repente vas a golpear la camioneta y venís a insultarnos y venís a querer pegarnos y querés romper el vidrio, el retrovisor, lo único que le estás enseñando a tu hijo es que si no puede conseguir algo, lo tiene que conseguir con la violencia. Tiene que conseguir las cosas con agresividad, rompiendo todo y queriéndole pegar a alguien. Así tenés que conseguir las cosas. Eso le estás mostrando a tu hijo. Eso es lo que está viendo tu hijo de vos. No es nuestra obligación. Quiero que lo entiendan. No es nuestra obligación. Obviamente lo hacemos de onda. Yo nunca negué una foto estando enferma, estando comiendo, estando de mal humor, estando apurada. Eso es también una manera de retribuirles y agradecerle a los chicos por ayudarnos a cumplir objetivos o metas o por estar acompañándonos. Pero salir de una función y que hayan 300 personas afuera, es imposible sacarnos fotos con todos. Yo pensaba que realmente esto era súper obvio, pero por lo visto no lo es. Entonces intenté empatizar con los padres. ¿Qué quiere decir? Ponerme en el lugar de ellos. Y me puse a pensar que, claro, ellos no lo viven, entonces no saben lo que es. Uno de los comentarios que más nos decían también son, son nenas de 11 años, no le van a hacer nada. Claro, el problema es que no son nenas de 11 años, son nenas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y más. Quiero que entiendan que los chicos cuando nos ven se emocionan mucho y se desesperan porque al ser tantas personas tienen miedo de no poder tocarnos o no poder tener algún contacto visual o no poder hablarnos. Entonces al desesperarse, quizás me quieren acariciar así y en vez de acariciarme,
me hacen esto. Me quieren acariciar un poco el pelo y en vez de tocarme el pelo, me arrancan un mechón. Me han dejado tipo marcas en el brazo, habiendo pocas personas. O sea, no estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Esas nenas de 11 añitos que ustedes dicen que no nos pueden lastimar, no pueden hacer nada, nos sacan mechones de pelo, nos rompen la ropa, nos roban cosas, porque realmente nos roban cosas. Cadenitas, gorros, todo lo que tengamos encima. A un youtuber, Mariano Bondar, lo hicieron caerse y le terminaron todas las rodillas infladas, sangrando. Al papá de Lucas Castel lo pasaron por encima, le rompieron los lentes. Entonces, no es joda. No es que porque tienen 11 añitos no pueden hacer nada. Si todas tienen 11 añitos y son 300 personas, te pueden llegar a lastimar. Y yo entiendo que los padres no lo entiendan porque no lo viven. Ellos no salen del trabajo y se les juntan 500 adolescentes de golpe desesperados por querer tocarlos. Pero yo estoy segura que si se pusieran en nuestros zapatos un día, que si ellos intentaran salir por la puerta principal de un teatro estando en nuestros cuerpos, no lo harían nunca más en su vida. Porque realmente es peligroso. Yo hubo una vuelta que salí del teatro y tuve que salir así porque me estaban tipo pegando en la cabeza. Yo entiendo que no nos quieren lastimar. Lo entiendo más que nadie. Nos quieren tocar. Yo también soy fan. Yo también tengo un referente. Yo también admiro a muchos artistas. Sé lo que se siente, pero a veces con la desesperación no se dan cuenta y nos lastiman. Y no hice este video solamente para contarles esta historia y para responder algunas dudas de los padres, sino también para avisarles a ustedes una cosa. Todas las situaciones que sucedieron en La Plata y en Banfield, la productora tuvo que tomar la decisión de no volver a saludar. Les quiero avisar a los chicos que nos van a ver al teatro que no nos esperen más a la salida, porque no vamos a salir, no vamos a saludar a nadie más en la salida. No solo es peligroso para nosotros, para el elenco, sino también para la gente de producción. O sea, les repito, le querían pegar a nuestro chofer. What the fuck, le decían que se baje del auto, querían romper el vidrio, lo pudieron haber lastimado. No solo a ellos, en la camioneta de enfrente que estaba nuestro productor, nuestro asistente, también les querían pegar, les estaban golpeando el auto. No tenía un puto sentido lo que estaban haciendo. Entonces es peligroso para nosotros y también es peligroso para toda la gente que trabaja con nosotros. Y obviamente nadie quiere volver a pasar por esa situación, porque yo tengo entendido que los padres piensan que cuando salimos del teatro tenemos que sacarnos la foto con su hijo, grabarle el saludito para el amigo, firmarle la remera. Ustedes pónganse en el lugar de la gente que pagó el meet and greet. Pagaste el meet and greet y de repente salimos a la salida y nos empezamos a sacar fotos con todo y decimos: me paso el meet and greet por el medio del culo. Es medio una falta de respeto. Y aún así salíamos a saludar y nos sacamos un par de fotos y grabamos un par de saludos así rápido, pero ya no lo podemos hacer más. Yo les juro que a partir de ese día, en cada función, tiemblo de los nervios antes de salir del teatro. Porque en La Plata nos insultaron, en Banfield nos quisieron pegar y estuvieron a esto de romper el vidrio. En cualquier momento, un padre, una madre, me encaja una piña. Estuvimos a nada de llamar a la policía. Vos ponete a pensar, llamamos a la policía, no nos iban a llevar a nosotros, nos iban a llevar a ustedes, los padres que estaban queriendo romper la camioneta y queriéndonos pegar. Ibas a ir a la comisaría con tu hijo, con tu hija, ibas a pasarla como el orto. ¿Por qué? Porque querías la foto. ¿Realmente vale la pena ponerse así? Llevaste a tu hija al show, se divirtió, se cagó de risa, nos vio durante una hora y cuarto en el escenario. ¿Vale la pena realmente ponerse así de violentos por una foto? Quiero contarles brevemente esta pequeña situación que sucedió en La Plata. Vinieron dos madres por separado. O sea, primero vino una, después vino otra. Una le pidió por favor al productor que estaba en la puerta si yo no le podía firmar una foto a la hija. Le pidió por favor, que venían desde muy lejos, que realmente estaban cansadas y que no tenían meet and greet, que realmente era muy importante para ella ser feliz a su hija. Después vino otra madre, enojadísima, amenazándolo con que estaba por venir el marido y lo iba a cagar a trompadas. Quería que le firme también una fotito. Adivinen a qué madre le firmé la foto. Yo no entiendo cómo creen que yendo directamente con agresión y con violencia van a conseguir algo. Nada, creo que eso fue todo. La verdad me da mucha bronca tener que llegar a esta instancia, porque me gusta salir y saludarlos y estar por lo menos 15 minutos y hablando 15 minutos con todos, pero lamentablemente no se puede. Yo me puse en el lugar de los chicos y digo, si estoy viendo, no sé, a los de One Direction o a Justin Bieber o no sé, a alguien a quien yo admiro, que tengo como referente, y si veo a mi viejo golpeándole la camioneta, queriéndole pegar, diciéndole sacate una foto con mi hijo, lo primero que sentiría es vergüenza ajena de que esa persona sea mi viejo o mi vieja. Pónganse a pensar un poco cómo se deben sentir sus hijos al verlos de esa manera. Ustedes se piensan que van a estar orgullosos. Ah, sí, ma, dale, pégale. No, los pibes tipo sienten vergüenza cuando ven ese tipo de cosas. Sienten tristeza, sienten impotencia. Yo a mi viejo lo llevo a ver haciendo eso y yo misma lo saco de ahí. O sea, no sé cómo terminar este video. Eso fue todo y espero haber aclarado un poco las cosas y nada. Eso. Chau. Mira, rompiendo, tratando de romper los vidrios. Genial, ¿no? Qué lindos padres. Qué lindos padres. ¿Qué opinan, chicos? Estos padres son unos. ¡Ay, Dios!
No, no, me da una rabia, chicos, no saben la rabia. Chicos, esto no puede ser, padres, necesitamos seguridad, nos matan. Mika está llorando, o sea, nos pone nervioso. O sea, nosotros queremos sacarnos fotos con todos, abrazarlos a todos, pero no podemos porque nos matan, boludo. Son cientos de fans esperando afuera. Y los padres se quejan, no puede ser.